Este es un culto en el que usted va a salir bendecido. El tema es que siempre decimos sale bendecido, pero no entendemos bien lo que es bendición. Hoy vas a entender la bendición y te voy a activar la bendición. Estuve leyendo en estos días el libro de Deuteronomio, cuando en el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. Y la verdad que es impresionante cómo la vida de una persona puede cambiar según lo que haga o lo que decida. Si usted decide caminar con Dios y caminar bien con Él, usted va a ser una persona bendecida. Si usted decide no caminar con Dios o apartarse de su camino con Dios, el otro lado es feo. Pero hoy quiero activar en usted la bendición. Quiero enseñarle todo, la bendición y la maldición, pero quiero activarlo. ¿Está listo para la activación? Vas a ser bendecido hoy. Dice así, versículo 15. Voy a empezar desde la parte de las maldiciones para que después cerremos con la impartición de las bendiciones. Así que arranco del 15 hasta el último, hasta el final del capítulo, y después le voy a leer los 15 versículos de bendición para activarlo a usted. 15. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces, es escuchar y obedecer. Hay gente que dice, no, pero yo no escucho la voz de Dios, así que no puedo obedecer. No, el no escucharlo también es algo que puede activar, es algo que significa no le presto atención a Dios. Dice, si no obedeces los mandatos y decretos que te entrego, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán, dice Dios. Uy, feo. No me gusta esta parte, pero ¿sabes una cosa? Tenemos que saber de qué nos estamos escapando. ¿Veis, amén? Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Por favor, decile al de al lado, portate bien. Al del otro lado, tocale el hombro, decirle, portate bien. El propio Señor enviará maldiciones, desorden y frustración, dice. ¿Sabe una cosa? Entre las maldiciones se incluyen maldiciones, desorden y frustración. Parece que estuviera describiendo la gente sin Dios. Andan maldecidos. Cuentan que la abuela se murió de no sé qué, la madre de lo mismo, y ella también ya está enferma de lo mismo otra vez. Maldiciones, la gente está maldecida. Trabaja y se esfuerza en un negocio y después no puede seguir. Y le va mal. Y todo lo que puso, plata, tiempo, se pierden. Escuche, la gente está maldecida. Segundo, dice desorden. Parte de la maldición es el desorden. El mundo entero está bajo desorden, ¿sí o no? Hay desorden en lo que es familia, orden familiar, en las finanzas, en la autoridad, en todo hay desorden. Antes los padres venían, le tiraban la oreja al hijo si sacaba malas notas. Ahora le tiran la oreja al profe. Hay desorden. El otro día, estaba contando que el otro día entré a mi casa y los chicos estaban viendo una película en la tele. Y nos enganchamos con mi esposa un ratito a ver. Y estaban un grupo de jóvenes trabajando y organizando eran ladrones, estaban organizando un atraco al banco. Y las fotos y todo, y la tecnología, y vamos a hacer esto, qué sé yo. Y este que se conocía con aquel, y este que era amigo del otro. Y usted veía todo lo que estaban haciendo y cómo lo planeaban. Y ya nos metimos y nos enganchamos con ellos. Y por ahí, cuando llega el día del atraco, ellos se bajan y está todo según lo planeado. Y entonces, ahora viene este para acá, este se va para acá. Y cuando llegan, aparece un auto de policía que estaba fuera de planes. Y uno de los que estaba dice, ¡uy, llegó la policía! ¿Qué hacemos? Entonces la pregunta es, pará, ¿del lado de quién estás? ¿Sos cristiano, pero estás preocupado de que venga la policía y le interrumpa a los ladrones que están robando en ese lugar? Lo que pasa es que la película te coloca del lado de ellos, ¿se entiende o no? Pasa también en las películas de parejas, que sí, que no, que qué sé yo, y las novelas, y por fin se alejó de la bruja esa y se juntó con la hermosa, bonita y dulce que la llevaba por ahí. Hay desorden de identidad. Muchos no saben si son hombres o mujeres. Hay desorden. Y por último dice, hay frustración. Está hablando de la gente sin Dios. Todo el mundo está frustrado en algo. Yo no me estoy frustrado, me fue bien en los negocios, mirá, tengo millones. ¿Y cómo anda tu matrimonio? Frustrado. Frustrado, la gente está frustrada. Es feo estar bajo maldición, ¿sí? ¿Sabes qué más hay cuando uno está en maldición? Enfermedades.
Dice, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo. Dice, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre y con inflamaciones. Otra de las cosas que te va a pasar es que no hay respuestas del cielo ni de la tierra. Porque dice, arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Nada te sale bien. Ni las cosas de abajo te salen bien, ni las cosas del cielo te vienen. Otra de las cosas que le pasa al que está en maldición es que está derrotado. El Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por siete direcciones. Dice también cosas feas acá, que no quiero cargarlo tanto, que tus cadáveres, que las aves carroñeras, no sé qué. Habla de más enfermedades. Acá dice, el Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores, con escorbuto, con picazón incurable. Acá dice otra cosa, También, el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Es feo estar bajo maldición. ¿Sabe una cosa? Todas las patologías mentales están arraigadas en alguna maldición. Ceguera, dice, y pánico. Esa palabra no se escuchaba hace 15 años atrás. Ahora, ataques de pánico por todas partes. Fobias y ataques de pánico, ¿sí o no? Hola, ¿está ahí o no? No se ponga tan serio, estoy hablando de las maldiciones, pero usted es bendito, usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted no está para asustarse con las cosas que van a pasar acá. Gócese que las maldiciones estas no le van a caer a usted. Otra vez enfermedades. El Señor te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas desde la cabeza hasta los pies. Ay, sigue hablando. Otra de las cosas que les pasa a los que están en maldición es que nada de lo que hace le da buen fruto, le da poco resultado. Mire cómo dice, 38. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. Porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio y nunca podrás usar el aceite de oliva porque el fruto caerá antes de que madure. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás porque los tomarán prisioneros. Estar en maldición te trae pobreza e insignificancia. Te hace pobre y te hace insignificante. No quiero la maldición. Que alguien diga conmigo, no quiero maldición. Acá dice, ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarle a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Eso significa, te volverás insignificante. Los que mandan son los otros. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y obedecer los mandamientos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. El Señor pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente. Voy a saltear 10 versículos acá para ir. Aleluya. Uy, mirá. 63. La palabra dice, fea cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes lo que dice acá el 63? Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Cuando está la ira de Dios es feo. La gente que está maldecida dice, como dice el versículo 67, te levantarás a la mañana y cuando vivís el día decís, ¿cuánto falta para que sea de noche? Y cuando estás en la noche dirás, ¿y cuándo va a amanecer? Porque no soportarás ni el día ni la noche. Eso es estar en maldición. Te aterrarás al ver los horrores, no sé qué. Ah, no quiero. Sí, última maldición. Diga, no quiero maldición. Eso es clave. Ahora, dice acá también, las maldiciones. Mire lo que es la maldición. A ver, ¿qué es la maldición? La maldición tiene poder sobrenatural para dañar y destruir. La maldición Mire, la maldición es poder sobrenatural para que le vaya mal. Es un poder sobre, estás empoderado sobrenaturalmente para fracasar. Estás empoderado sobrenaturalmente para enfermarte y andar mal. Eso es lo que viene. Tiene un poder sobrenatural sobre nosotros. Ahora, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que usted sea bendecido. Diga conmigo, no quiero maldición. Escuche. El hombre fue hecho para ser bendecido. Cuando Dios hizo al hombre, lo primero que hizo fue bendecirlo.
después porque metió la pata, tomó decisiones incorrectas, desobedeció a Dios, recibió maldición. Pero el hombre fue para estar bendecido, por eso el mundo anda tan mal. Dios bendijo al hombre. ¿Sabe qué me sorprende? Que cuando Dios bendijo al hombre, lo bendijo a él, no a su creación. Dios hizo el cielo y la tierra y vio que era bueno. Hizo animales y vio que era bueno. Hizo los mares y vio que era bueno. Pero hizo al hombre y lo bendijo. A las otras cosas no. ¿Por qué? Porque el hombre bendice o maldice su entorno. El hombre sin Dios está maldiciendo su planeta, está maldiciendo el entorno, está maldiciendo la creación de Dios. Estamos extinguiendo especies, estamos destruyendo nuestra agua, estamos trabajando mal. El hombre bendecido bendice su entorno. ¿Saben? Me pasó algo. Ayer me fui a un almuerzo, medio en el campo, y quise cortar camino y me metí por una picada por el costado. Me perdí también, que no se ríe. Y ahí estábamos. Y avanzamos por ese caminito, qué sé yo, y disfruté ver así unas casitas con verde y unas lagunas y así en un caminito de tierra. Y aves, y uno tenía gansos, todo pastito cortado, qué sé yo. Y en un lugar, a la vuelta, estoy mirando de nuevo todo eso y veía las casitas lindas. Y en un lugar estaba el alambrado, 20 metros más allá, seguía todo lindo. Y en el predio de esa gente estaba todo destruido. No había pasto, estaba arruinado, había basural todo el lugar. La casa estaba derruida, estaba sin techo, caído el techo. Había personas sentadas adentro, parecía en la oscuridad, todo húmedo. Te digo que te daba escalofrío ver esa casa. Y después de ello, todo volvía a ser verde, lindo. Y ¿sabe qué es eso? El hombre bendice o maldice su entorno. Cuando uno está en bendición, bendice. Ahora, ¿qué es ser bendecido? Ser bendecido es recibir poder o ser ungido sobrenaturalmente para prosperar y tener éxito contra toda probabilidad y contra toda adversidad. O sea, lo vas a lograr sí o sí cuando estás bendecido. Hay poder sobrenatural para que lo logres y seas exitoso contra toda adversidad y contra cualquier probabilidad. En el culto de anoche tuve un momento muy emocionante cuando pasó un joven a dar su testimonio. Él dice, contó su líder al lado de él y después él empezó a contar que él se había drogado desde muy pequeño y cuando quiso entrar a la escuela secundaria lo mandaron al médico y los médicos le dijeron, no sigas estudiando porque no te da la cabeza. Dice literalmente, la droga te quemó el cerebro. Entonces se hizo estudios y en todos lados les daban que su capacidad de aprendizaje no le daba para que él entre a la secundaria. Y él dejó todo y empezó a andar, más drogado que antes. Y le llegaron con los folletos de invasión. Y alguien que le hizo invasión le dijo, Dios puede cambiar esa situación. No, eso es imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Y él llenó el troquel. Quiero poder estudiar en la secundaria, dice. Dice, y empecé a venir a la iglesia. Y ahora me paro aquí, dice el joven anoche, a dar testimonio de que acabo de terminar mi secundaria con buenas notas. Lo hice y lo terminé. ¿Sabes una cosa? Cuando uno está bendecido, tiene poder sobrenatural para lograr éxito en todo lo que haga, aún contra todas las probabilidades. Lo vas a lograr. Decirle de lo vas a lograr. Vas a estar bendecido. Amén. Aleluya. Bueno, y acá el Señor habla de la bendición. Ahora quiero empezar a activar bendiciones sobre usted cuando le empiece a soltar. Así que usted esté atento. Cuando viene, agárrela y captúrela. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos, por favor, decíle al lado, portate bien. Espera, vamos a ser más específicos. Tocale el hombro y decirle, sé buen cristiano. Si obedeces al Señor y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios, mira cómo te empieza a dar autoridad y poder. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Escuche, usted va a tener más autoridad que cualquier otro. Dios le va a empezar a sentir que Dios lo pone por encima. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. ¿Y los hijos de sus hijos? ¿Y los nietos? ¿Los bisnietos? ¿Tataranietos? ¿Y los que siguen?
¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Escuche, las maldiciones, dice la palabra, y visitaré la iniquidad, o sea, las maldiciones, y la visitaré la iniquidad hasta tercera y cuarta generación. O sea que la maldición te va a venir hasta, te puede, o sea, vos podés estar recibiendo la maldición de un abuelo. Sí, de un tatarabuelo. De un bisabuelo, un tatarabuelo también. Y del anterior al tatarabuelo, ya no. Tercera y cuarta generación, no más. No más. Ahora, las bendiciones, dice la palabra, ¿hasta cuántas generaciones pueden ir? Vas a bendecir hasta 1000 generaciones. Así que la gente va a estar bendecida debajo tuyo. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Dice, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. ¡Güey, qué cosa linda! ¡Qué linda expresión! ¡Tu canasta de frutas! Dígame si cuando usted está en su casa y tiene una canasta de fruta, está toda llena así, le da sensación de que Dios lo está bendiciendo. Ahora, ¿qué es una panera? Dice, tus paneras serán benditas. Decía, Señor, ¿qué es una panera bendita? Yo le contaba en otros cultos que a veces, por ejemplo, cuando es el cumpleaños de alguien, salgo temprano, antes que se levanten, hago cola en alguna panadería, porque vi que a la mañana siempre hay cola en las panaderías. Compro las cosas que les gustan. Compro unos chipacitos, unos chipás grandes del Sanén, son así. Pues qué buenos que son. Facturitas, compro bizcochitos de queso. Si a alguno le gusta, compramos alguna torta o algún pastelito. Y claro, y armamos la mesa. Preparamos cafecitos, se levantan. Qué lindo compartir ahí. Y muchas veces compartiendo eso, más de uno dijo, mamá, papá, qué bendecida está nuestra mesa. Y la verdad que una docena de facturas no cuesta tan caro, no es que te sacaste la lotería. Pero ¿sabes qué? Una panera bendecida es una panera bien servida, en un buen ambiente, en una mesa bendecida, con gente que te ama y que te rodea. Y acá dice que una de las bendiciones es que tu panera será bendecida. Quiero decirte, paneras benditas para todo el mundo acá. ¡Aleluya! Aquí empiezo a activar bendiciones. Guarda que aquí empiezo. Dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Serás bendito. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Ah, lo hice en los otros cultos, ayúdeme. Yo quiero que el de al lado sepa, pero a alguno le cuesta. Entonces me gustaría pararme al lado de alguno y decirle, hijo, ¿te puedo bendecir? Vayas donde vayas serás bendito. Vayas donde vayas serás bendito. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Espera, 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 espera. No me alcanza el tiempo para tocarle el hombro a todos. ¿Me presta su mano para tocarle el hombro al de al lado? Entonces vamos a hacer, cuando yo empiece a hablar, usted le empieza a dar, ¿sí? De parte mía. Entonces él escucha lo que yo digo y usted le va haciendo que lo escuche mano por mano. ¿Está listo? ¿Ya eligió su víctima? Ahí vamos, ahí vamos. Uno, dos, tres. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena ser bendito. Y cuando te ataquen, saldrán a atacarte desde una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. ¡Amén! ¡Wow! Vamos de vuelta. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. ¡Amén! ¿Podés decirle junto conmigo a uno de los que está al lado tuyo? El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. ¡Uh! Dice. ¡Wow! ¡Gente bendecida! Dice, asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con grano. Llenará tus depósitos con grano. Y alguno dijo, ¿yo para qué quiero granos? Si supiera que cuesta $490 la tonelada de soja, diría, wow, si me llena los graneros de sabría lo que viene. Escuche. Granos
era el simbolismo de la riqueza en ese tiempo. Así que Dios va a llenar, en tu caso sería, Dios va a llenarte la heladera, va a llenarte la alacena, va a llenarte el ropero, va a llenarte la cómoda, va a llenarte el zapatero. Dice, y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Y sabe una cosa, Dios me dijo una cosa. Usted se le tiene que revelar algo acá. Nosotros los hijos de Dios somos benditos. Somos benditos en el cielo porque tenemos tesoros en el cielo. Pero acá dice, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra. También en la tierra somos benditos. También aquí veremos la mano de Dios trayendo bendición sobre sus hijos. ¡Aleluya! Si obedecieres los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Él siempre va a decir, este es mi hijo, este es mi pueblo. Siempre Dios va a decir, está conmigo, yo sé quién es, este es mi pueblo. Aleluya. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas. Eso es porque Dios te va a bendecir tanto que los va a sorprender, ¿lo creo o no? Bueno, ¿sigo activando bendiciones o no? ¿Lo va agarrando o no? El Señor te dará prosperidad en la tierra que juró a tus padres. Usted es próspero en el cielo. ¿Se está haciendo tesoros en el cielo, sí o no? Pero acá esta otra bendición es más clara. El Señor te dará prosperidad en la tierra. Te dará prosperidad en la tierra. Alguna vez me dijeron, ¿sabes una cosa? Tenemos que ser pobres en la tierra para que Dios nos bendiga en el cielo. Aquí mi Dios dice otra cosa, que la bendición de Dios no solamente está allá, sino que Él me prosperará en la tierra que Él le juró a mis antepasados que me daría. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Esta bendición, yo quiero ver si la van a agarrar las damas, las mujeres. ¿Sí? ¿La va a agarrar o no? ¿La va a agarrar o no la va a agarrar? Ah, esas mujeres... Yo le diría que no se apure, escuche. Dice, el Señor te bendecirá con muchos hijos. Muchas mujeres bajaron las manos. ¿Qué pasó? Igual que en el otro culto. Ey, 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 ey. Si ya tienes suficientes hijos en la tierra, si quieres, bendigo a los que dijeron amén, porque Dios le va a dar muchos hijos naturales. Pero declaro, que si ya no quiere más hijos en la tierra, Dios le va a dar hijos espirituales. Va a ganar mucha gente y Dios le va a dar muchos hijos. Alguien diga amén. Dice. Dice, Dios te bendecirá con muchos hijos y con gran cantidad de animales. Y usted dice, animales, animales en mi casa. Mirá, el único animal que tengo son perros. Si me bendice con muchos perros, voy a estar incómodo. Todos mis hijos tienen perro. Cuando van a comer a casa, van con perro. Señor, no se imaginan esto. Pero acá no hablaba de eso. Cuando Dios dice, te bendecirá con gran cantidad de animales, representa comida, representa riqueza y representa transporte. Cuando hablaba de animales, ellos tenían suficiente para que no les falte nada. Cuando habla de animales, está hablando de riqueza, riqueza, riqueza. El que tenía muchos animales era la persona rica en ese momento. Así que cuando Dios dice, te bendecirá con muchos animales, dice, tendrás abundancia de comida, tendrás abundancia de riquezas. Y los animales también, los camellos, las mulas, los caballos, eran animales de transporte. ¿Sabes una cosa? Dios te bendecirá también, no solo con riquezas, sino con transporte. Ahora será una S10, una Amarok, una SW4, no sé, una Ranger. ¿O qué es lo que estás pidiendo? Un vento, qué sé yo, ¿cuál es tu sueño? Pero dice, Dios te bendecirá con animales, te bendecirá con animales. Vas a ver la mano de Dios caminando. ¡Aleluya! Dios lo promete. Dios lo promete. Y tus cosechas serán abundantes. No como los maldecidos que dicen, siembras mucho y cosechas poco. Dice, tus cosechas serán abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos. ¿Sigo soltando o no? Y bendecirá todo tu trabajo. Bendecirá todo tu trabajo. Bendecirá todo tu trabajo. Decidiste que te vas a poner a hacer un negocio, Dios bendecirá todo tu trabajo. Vas a trabajar en una familia, Dios bendecirá todo tu trabajo. Vas a trabajar
en levantar un ministerio, en llevar adelante un proyecto, en lo que sea. Dios dice que te va a bendecir en todo tu trabajo. El Señor te bendecirá en todo, 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 todo tu trabajo. Aleluya. Ahora, cuando dice te bendecirá en todo tu trabajo, tiene mucho que ver lo económico, porque dice inmediatamente, tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Aleluya. Wow. Tú prestarás a muchas naciones y no tendrás necesidad de pedir prestado. Óigame, cuando a veces ando por la calle y veo personas con cara larga haciendo fila en esos lugares que te decían, venga y en 10 minutos le damos el préstamo. Claro, pero después te pasás años y años tratando de pagar eso. Escúchame, cuando está esa gente ahí, seguramente alguna bendición no anduvo. Una vez me dijo una señora, pastor, quiero pasar a contar testimonio, estaba muy mal de finanzas. Ay, ¿qué pasó? Me dieron un préstamo en no sé dónde. Digo, hija, eso no vino del cielo. La bendición viene del cielo, no te genera deudas. Amén. Así que dice que vas a poder prestar a muchas naciones y nunca vas a tener necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandamientos del Señor y obedeces cuidadosamente, dice, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Serás el mejor en lo que hagas. Si tenés un negocio, no habrá competencia. Si sos un profesional, serás el mejor en tu área. Si estás trabajando en la escuela, serás el mejor docente. En lo que sea, en lo que sea, el que lo que sea, el Señor te pondrá la cabeza y no por cola. Y escucha esta traducción, me encanta. Dice, siempre estarás en la cima, nunca debajo. 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 Siempre estarás en la cima, nunca debajo, nunca debajo, nunca debajo. Y dice el último versículo de estas bendiciones, antes de empezar con las maldiciones. Acá yo le leí primero las maldiciones, pero en realidad acá recién empieza. En este último versículo dice el Señor, no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a los otros dioses ni le rindas culto. ¿Sabes una cosa? Yo destaco muy fuerte la primera frase. No te apartes. No te apartes. Hay tanta gente que conoció y saboreó las cosas de Dios y hoy está peleando con maldiciones. No nacieron para estar maldecidos. Pero a veces alguien, algo no le gustó de la iglesia, un culto terminó tarde o se peleó con otro o alguien no lo saludó y se perdió todas las bendiciones y empezó a caminar en las maldiciones. No te apartes, no te apartes, no te apartes, no te apartes. Camina con Dios, pase lo que pase. Aunque se venga todo abajo, no te apartes para caminar siempre bajo la bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Podrías ayudarme a predicarle al de al lado y decirle no te apartes? Ahora míralo serio y decirle nunca te apartes. Al del otro lado también, por favor. Si no te vas a apartar, le darías un aplauso al Señor. ¡No te apartes! ¿Quiénes son los que están en bendición? Los cristianos fieles, hijos de Dios fieles. ¿Quiénes son los que empiezan a recibir lo otro? Los inconversos, los apartados y los religiosos, o sea, los tibios. ¿Quiénes son? Personas que aparentan piedad, pero por dentro hay mugre que la acepta y la tolera como normal. Hay una clave acá. Ponga en su vida las prioridades de Dios primero y las demás póngalas en segundo lugar en adelante. En primer lugar, las prioridades de Dios. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. La bendición se puede activar, se puede impartir. La palabra estuvo impartiendo bendición sobre usted. Voy a activar ahora la unción de esa palabra. Lo voy a activar en bendiciones. Usted era bendecido, pero ahora se va a activar esa bendición y va a empezar a trabajar y a moverse. Algo va a empezar a pasar en este momento. Pero lo primero que vamos a hacer es desactivar las maldiciones. Desde que las maldiciones se activan por pecado, se activan por hechicería,
se activan por declarar maldiciones, se activan por inmoralidad sexual, se activan. Usted va normal y un día de golpe le empezó una seguidilla de enfermedades. Usted va normal y de golpe se le desmorona todo el buen trato en la familia. ¿Sabe qué es eso? Se activó una maldición. Pero qué bueno que vino esta noche a este culto, porque hoy vamos a desactivar toda maldición. Quiero decirle, las maldiciones pueden ser heredadas desde tercera y cuarta generación. Por ello usted no conoció a su tatarabuelo y era un brujo y usted no sabía. O era alguien con problemas de inmoralidad, o alguien que estaba atado a algún vicio, o era alguien violento. Cualquier maldición puede venir heredada, pero hoy las vamos a cortar. Hay maldiciones que están en uno porque están adquiridas por la propia actividad, por los pecados que hicimos, por errores, por hacer brujería, por participar en cosas de curanderismo. Activaron esas, trajeron esas maldiciones. Hoy vamos a cancelar también las maldiciones adquiridas. Amén. También pueden haber venido tendencias al pecado que se llaman iniquidad. Las vamos a cancelar ahora mismo. Y cuando esté todo listo y nos hayamos sacado de encima todas esas maldiciones, todos esos demonios, vamos a activar la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Estás listo para eso? Muy bien, te invito a que te pongas de pie. Ahora este es tu momento. Este es tu momento especial. Shele bataja sitaba. Yo corrende ribe lande debe cátil a la mano y debe miro por shitaya. Ahora, 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 ahora. Este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu tiempo. Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Prepárate ahora, prepárate, prepárate, prepárate. Chica corre la reta, alaba la torre, nene, nene, besaya. Chipata rabasaya. Aleluya, aleluya. Haga un pacto con Dios de que nunca se va a apartar y que le va a obedecer. ¿Qué le parece? Yo lo guío. ¿Sí? Muy bien, dígale conmigo. Señor Jesucristo, no quiero ser maldecido. Yo quiero las bendiciones del cielo. Por eso ahora yo declaro, seré fiel, seré obediente, seré un cristiano encendido. Te pondré en primer lugar. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio, neutralizo, cancelo toda maldición heredada de quien sea. Y echo fuera todo demonio relacionado con él. Fuera. En el nombre de Jesús. Renuncio y cancelo toda maldición adquirida. Renuncio y cancelo toda iniquidad heredada o adquirida. Y en el nombre de Jesucristo, echo fuera de mi vida, de mi familia, de mi casa o de cualquier área de mi vida, a todo demonio relacionado con estas maldiciones o iniquidades. Los echo fuera, fuera. En el nombre de Jesús, echo fuera a todo demonio. Declaro libertad. Hoy decido que voy a ser un buen cristiano, bendecido por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, nunca me apartaré, nunca me apartaré, nunca me apartaré. Pase lo que pase, seré fiel hasta el final. Señor Jesucristo, yo declaro que estoy listo para la bendición. Nací para ser bendecido. Y desde hoy voy a caminar en bendición. Padre, yo bendigo ahora este ejército. Ahora yo oro por usted. Yo bendigo este ejército en el nombre de Jesucristo. Le pido que mire sus vidas. Señor, ellos han renunciado y han cancelado todas las maldiciones que estaban dando vuelta por ahí. Señor, y porque son hijos de Dios y porque caminan en bendición, ninguna de estas maldiciones que he leído, ninguna les tocará.
Por el contrario, yo declaro que por su determinación de no apartarse nunca de Dios, yo declaro que por su determinación de ser obedientes, ahora mismo se activan las bendiciones que he declarado sobre cada uno. Ahora mismo yo activo. Ahora mismo activo la bendición de Dios. Ahora mismo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Declaro ahora que desde hoy tus ciudades y tus campos serán benditos. Declaro que tus hijos y tus cosechas serán benditos. Declaro que tu canasta de fruta, tus paneras serán benditas. Declaro que las crías de tus rebaños y manadas, esto para los que sirven a Dios, serán benditos. Declaro que vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Declaro que aunque te ataquen, saldrá el atacante por un solo camino y se dispersará por siete caminos. Yo declaro que desde hoy el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y va a llenar tus depósitos de granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra, te bendecirá en la tierra, te bendecirá en la tierra que Dios te da. Yo declaro que Él te confirmará como pueblo santo. Yo declaro que desde hoy el Señor te dará prosperidad en la tierra. Te bendecirá con hijos, te bendecirá con animales, sean de transporte, sean de carga, sean de comida o sean para vender y ser rico. Declaro, declaro que Dios te bendice con cosechas abundantes. El Señor bendecirá todo tu trabajo. Declaro que desde hoy podrás prestar y no tendrás necesidad de pedir prestado. Yo declaro que el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola. Yo declaro que siempre estarás en la cima y nunca por debajo. En el nombre de Jesús, yo declaro que Dios te va a dar fuerza para que nunca te apartes. Para que nunca te apartes, para que nunca te apartes. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo activo las bendiciones. Ahora mismo activo las bendiciones. Ahora mismo activo las bendiciones. Ahí donde estás, ahí donde estás. Cuando yo diga tres, voy a decir reciba. Y yo activo las bendiciones. Yo activo, yo activo, yo activo, yo activo. Cuando diga tres, yo digo activo. ¿Está listo para eso? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Le digo a los de abajo, los que están pisando el piso, cuando diga tres, quiere agarrarla en el aire. Pega un salto y la agarra. Los del balcón, agárrela, usted ya está alto, no salte. ¿Sí? Pero acá abajo sí, saltamos y la agarramos. Ahora, ahora. Escúchame, desde el momento en que lo active, estarás empoderado para lograr todo con éxito, para alcanzar todas las bendiciones de Dios, poder para alcanzar todo por encima de las posibilidades, probabilidades y por encima de las contingencias, las cosas que se quieran poner delante. Poder para lograrlo, poder para el éxito, poder para la prosperidad, poder para la salud, poder para la conquista a los siervos de Dios. Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa. Los del balcón no saltan, los de abajo saltan. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 ahora. Uno, dos, tres. Reciba ahora la activación. Se activa, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa. Se activa, se activa, se activa, se activa. Declaro que estás bendito. Declaro que estás empoderado para crecer, para bendecir. Estás empoderado para el éxito. Estás empoderado para lograrlo. Estás lleno de poder sobrenatural para ver la victoria de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. ¡Wow! Quiero decirte que desde esta semana vas a empezar a ver cosas que ni te imaginabas ver.